¿Cuánto? Buenas tardes, familia. Me cambié de lugar a ver si logro poder hacer esta directa. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, si fueran ser tan amables y comparten, disculpen que he intentado entrar varias veces, pero se corta el internet. Tengan todos muy buenas tardes. Les pido por favor que compartan. Soy Díaz Niurka Salcedo Verdecia, periodista independiente, además defensora de los derechos humanos, y esta directa es para hacerles saber qué ha acontecido en Cuba estas 72 horas que hemos estado siendo víctimas de represión, de amenaza, pero algo que me llama mucho la atención, que en esta vez el régimen no solamente ha ido contra los activistas y contra los defensores de los derechos humanos, sino también el régimen ha estado amenazando vergonzosamente a las madres que fueron a manifestarse frente al Ministerio de Salud Pública. Las han amenazado con quitarle los niños. Esto es gracias al Código de la Familia que ellos aprobaron, que fue todo una mentira, y ahora se esconden tras eso para amenazar a todas las madres. Yo fui una de las madres de las cuales ellos me amenazaron con retirarme los niños si yo seguía protestando y denunciando y apoyando a las madres. Todo eso pasa cuando se vive en dictadura. Durante todo el fin de semana estuve documentando la vigilancia, la persecución, incluso el DTI, buscando la manera de ponerme vigilancia por donde ellos pensaban que yo podía salir. Me parece una gran falta de respeto a las mujeres cubanas y sobre todo a las madres, que no nos vamos a callar. Por favor, compartan. Ya esto llegó al límite que la dictadura no encuentra métodos para callar a tantas y tantas madres que cada día se suman más a la lucha por la libertad de Cuba. Porque lo que el régimen no entiende, que desgraciadamente su posición es lo que está haciendo crear opositores, porque es indiscutiblemente insostenible vivir en Cuba con tantas carencias y quedarse en silencio. A todo esto, el régimen, en su desespero de lograr callar a las madres, ha estado visitando a las madres una por una, amenazándolas con sus niños, que si existen cárceles para menores, que si tienen el derecho ellos a quitarnos los niños. Y en mi caso, que en mi caso voy a explicar para que se sepa, primeramente voy a contar lo que me pasó en el día de ayer. En el día de ayer estuve prácticamente todo el tiempo con vigilancia, sin internet, y en el horario de la tarde-noche vinieron varios oficiales en moto, en una patrulla, donde me decían que yo debía acompañarlo porque yo estaba motivando a las madres a salir a la calle. Desgraciadamente, los primeros que deben cogerse presos son ellos, porque son ellos mismos, con el abandono que tienen con las madres, los que están motivando a las madres a que eso suceda. Sencillamente así. Cuando me negué a acompañarlo porque no traían ninguna citación y como yo no he cometido ningún delito, ellos pues intentaron quitarme el móvil porque estaba grabando, y a mi negación la oficial vestida de minín me empujó contra un poste y yo no acepté móvil, el móvil se estalló y hasta hoy es que vuelvo a tener móvil. Esas son las cosas que pasan cuando vives en dictadura. Decirle a la dictadura que el hecho de todas las amenazas que están haciendo es lo que están es adelantando lo que va a suceder. Que nosotras las madres estamos puestas y dispuestas a hacer todo lo que sea por nuestros niños. Que yo no voy a dejar a ninguna madre sola y que cada vez que me pida su apoyo, ahí voy a estar. Haya que ir donde haya que ir. ¿Hasta cuándo va a ser la falta de respeto para nosotras las madres sin medicamento, sin alimento, sin nada para nuestros niños y encima sin libertad? ¿Hasta cuándo ustedes piensan que nosotros vamos a seguir soportando vivir así 69 mil milenios más? Pues no,
la mujer cubana dijo no. Las madres cubanas dijeron no. Y si ustedes ayer militarizaron La Habana, militarizaron Bayamo, porque ustedes tienen miedo, porque ustedes dicen que somos nosotros las que vamos ahora mismo, en la que estamos incitando, y si estamos protestando, sencillamente es porque usted es padre y usted tiene los alimentos que sus hijos deben comer. Pero nosotros no estamos luchando solamente por el alimento y la medicina. Nosotros queremos, como madres responsables que somos, un cambio. Exigimos un cambio para el pueblo cubano en general. Como bien dije, nosotras fuimos al Ministerio de Salud Pública, pero nosotros lo que exigimos es un cambio de sistema. ¿Hasta cuándo la falta de vergüenza, la falta de todo, que ustedes hoy estamos a 11 de diciembre y no han traído a las personas vulnerables, ni al pueblo general, ni la leche, ni los alimentos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar citando a las madres y amenazándole con los hijos, con retirarnos los hijos? En mi caso, muchas personas conocen, pero otras personas no conocen, porque he tratado de mantener un margen sobre mi familia y la dictadura. Pero ustedes mismos me están obligando a que yo hable lo que yo, como cubana, que durante mucho tiempo he estado en silencio, hable ya. Y este es el momento. Esta cubana que está aquí, que todos conocen por hacer trabajo social, por ayudar a los más vulnerables, me he traído a vivir conmigo hace ya más de 4 años a varios niños. Uno de esos niños, la madre está presa porque lo maltrataba, lo metía en un tanque con agua, lo quemaba, y la dictadura tenía el conocimiento y no hacía nada. Hasta que esta cubana logró conseguir el video, denunciaron las redes sociales, entonces ahí se activó el MININ. Se llevaron a la mujer presa y el niño lo iban a llevar para una casa de niños sin amparo filial. A lo que yo me negué y localicé al padre de ese menor, que no tenía las condiciones para vivir con él, y el niño actualmente vive conmigo. Ustedes hoy por hoy me amenazan con retirarme a ese niño que lleva ya 4 años viviendo conmigo. Y con retirarme a los niños que yo he traído a vivir conmigo, que yo como ser humano le he dado todo mi amor, mi cariño, y que yo, mi esposo, para mí, para él, son nuestros hijos. Ustedes se la pasan amenazando, pero tienen que saber que no todo el mundo se deja amenazar. Y hasta hoy hice silencio, no me van a amenazar más. Voy a seguir luchando de la mano con todas las madres que pidan mi apoyo, ahí yo voy a estar. Yo no incito a nadie porque ustedes son los principales incitadores. ¿Cómo? No preocupándose por nada, no alimentando a las personas como deben ser, no dándole las necesidades básicas, que en cualquier país es algo que es normal. Aquí los únicos que están incitando al pueblo a que el pueblo proteste son ustedes mismos. ¿Que ha habido un cambio? Sí lo ha habido. Antes las personas no se manifestaban, no hablaban del cambio. ¿Por qué? Porque la gente estaba ciega. Pero para eso hemos estado y estamos trabajando muchísimo para demostrarles a ustedes que ustedes también son vulnerables. Y demás está que ustedes saben que ustedes sienten miedo porque lo demostraron. Lo demostraron donde la jornada de ayer, Día Internacional de los Derechos Humanos. Ustedes, mientras en la calle están robando, asesinando, violentando, donde ocurren más de 81 femicidios en todo el país en lo que va de año, y ustedes no atrapan a nadie, ustedes ayer movieron, militarizaron Cuba entera para reprimir. Entonces, eso demuestra que ustedes tienen más miedo que nosotros. Y que las mujeres cubanas y madres cubanas, vuelvo y repito, y no porque lo diga yo, ahí van a ver en las redes sociales a todas las madres dando el berro, lo mismo que en Marianao, lo mismo que en Luyanó, lo mismo que en Santiago, que en Guantánamo, protestando, porque ya a ustedes se les perdió el miedo. ¿Por qué? Porque ustedes son una vergüenza. Porque ustedes no les importa el pueblo. Porque ustedes, ya todo el mundo sabe de la manera en que ustedes funcionan. Ustedes son los mejores reprimiendo. Pero lo que nadie sabe es que
Cuando va a suceder algo, sucede sin planificarse, como sucedió el 11 de julio. Es salir y punto, porque es lo que toca. Porque yo no quiero que mis niños se mueran de hambre. Porque yo no quiero que mis niños se enfermen y tengan tantas necesidades. Porque yo quiero vivir como persona. Porque yo no quiero que muchas madres como yo, que tuve que mandar a mi hijo a 90 millas lejos de mí hace 7 meses, para que ustedes no lo encarcelaran. Y porque yo no quiero tener que salir huyendo, porque ustedes todos los días de este mundo me amenazan con mis 8 años de sanción. 8 años de sanción, ¿por qué? Porque para ustedes es obligado que yo, el presidente de otro, que no es mi presidente, porque no elegí con él, le llame presidente. Porque yo tenga en mi casa una bandera cubana sin utilizar que diga patria y vida, ustedes son capaces de sancionar a una persona a 8 años de privación de libertad como lo hicieron conmigo. Y que todos los días del mundo me amenazan con que me voy a la prisión de donde hace unos años salí porque me tuvieron 18 meses por pensar diferente. Donde mi padre murió de un infarto porque no soportaba que yo estuviera en la prisión y ustedes no me dieron la posibilidad de despedirme de mi padre. Donde yo tuve que entrar a prisión a cumplir, aún teniendo a mi hijo con un cáncer, con un ostrosarcoma paradoxal, en medio de un tratamiento de quimioterapia, y ustedes no me permitieron estar conmigo. A esta altura, ¿qué miedo yo le puedo tener a la dictadura? Mi padre decía que el odio era muy malo. Pero a ustedes es muy difícil no tenerles odio. Y yo los aborrezco. También decirle a todos mis amigos, a todos mis hermanos, a todas esas personas que se acercan, que quieren saber de mí, que conmigo es ni frío ni caliente, ni tibio. Conmigo es en contra de la dictadura. Yo no dialogo. Conmigo es lo que hay que hacer. Porque es lo que toca. Es lo que toca, familia. Y los invito a que sigan el movimiento Cuba Primero, un movimiento que está acercándose a toda la familia cubana, a la más vulnerable, al artista, al músico, porque eso es lo que toca. Que entre todos podamos estar juntos luchando en contra de la dictadura. No dejarnos amenazar, no dejarnos amedrentar. Que no hay prisión para todos los cubanos. El miedo está en tu interior. Y una madre no puede sentir más miedo que el que mañana no pueda alimentar a sus niños. Que es el futuro, que yo no quiero que el futuro de mis hijos sea el presente que estoy viviendo hoy. De humillaciones, de maltrato, de amenaza, de vigilancia, de represión. No puede ser posible que mis hijos tengan que vivir eso. No puede ser posible que yo me tenga que ir de mi tierra, de mi país, de mi finca, de lo que yo amo, porque yo amo Cuba, por tan solo pensar diferente. No puede ser posible que tantas personas que amo, que aprecio, que siento que son mis familias, se tengan que ir de Cuba y no regresar nunca. Simplemente por pensar diferente. Esto tiene que acabar. No puede ser posible que mueran tantos niños por falta de insumos médicos y nosotros se los permitamos. Mientras hay montones de niños que viajan a Cuba, a un paraíso, porque la medicina de Cuba, según ellos, se respeta. Para otros niños, pero para nosotros no. Eso no puede ser posible, familia. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tanta humillación? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tanta represión? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que tengamos que huir? Señores, yo amo mi tierra. Yo amo mi tierra colorada. Nadie es capaz de imaginarse lo que yo sufro todos los días, no poderle darle el beso a mi hijo de buenas noches. Disculpen. Que se lo di noche tras noche durante 19 años, menos los 18 meses que esta dictadura me encarceló.
Y por haberme cancelado no cambié. Es cierto, no es cierto que es difícil estar en la prisión, pero no hay prisión para todos los cubanos que quedamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndole juego a la dictadura? ¿Hasta cuándo, señores, nos toca trabajar con ese pueblo a que acabe de perder el miedo? Y de eso se trata Cuba primero, de que las personas sepan que no es gobierno, que es dictadura. A que las personas sepan que el comunismo no es lo único que existe y que lo que dicen en el noticiero es una real mentira. Pero no todo el mundo tiene internet para verlo. No todo el mundo tiene la cabeza para pensarlo. Y ahí es cuando toca que nosotros, lo que sabemos, lo que podemos llegar a ese pueblo, le hagamos conciencia. Y a todo el mundo no le gusta escuchar a eso, porque todo el mundo no le gusta tener la paciencia. Yo tengo desespero por ver a Cuba libre. A mí me urge que Cuba sea libre porque me urge ver a mi hijo, abrazarlo, que es lo más grande que tengo en mi vida. Pero para eso no puedo yo sola, porque yo sola lo único que voy a hacer es que me violenten más de lo que ya me han violentado, o termino presa o termino muerta. Porque que quede claro, aquí al que piensa como yo tenemos tres opciones: o seguimos luchando, o hacemos que el pueblo salga a la calle, o terminamos presos, violentados o muertos. Yo estoy consciente de eso. Entonces, familia, es por nuestros hijos, es por nuestro futuro. Cuba puede ser libre, pero depende de todos nosotros. Depende del pueblo cubano. Y depende, sobre todo, del valor que tengamos para pedir libertad. Libertad por todos los presos políticos, que son más de 1.100 pesos políticos. Más de 1.100 presos políticos. Y mi pregunta, ¿dónde están las familias de esos más de 1.100 presos políticos? Señores, ¿por qué siempre tienen que ser las mismas familias pidiendo libertad? ¿Por qué si son miles? A uno por familia debieran ser miles y pico de personas pidiendo por su familia. Y cada preso político tiene hermano, tiene esposo, tiene familia. ¿Hasta cuándo el silencio? ¿Hasta cuándo la indiferencia? ¿Por qué hacerle el juego a la dictadura? Esto tiene que acabar. Y para los segurosos que sé que puedan estar mirando, miren, esto es Dios, patria y libertad. Y la parte que me toca es decirle que yo como madre no voy a parar. Y le puedo asegurar que un montón de madres como yo no vamos a parar. Y la próxima vez que salgamos a la casa no vamos a regresar, porque esto es Dios, patria y libertad. Tengan todos muy buenas tardes, familia.